bienvenida una vez más a la Marilyn Mansion, casa antigua de la ciudad de La Plata, que ha sido nuestra sede durante esta experiencia cinéfila para la cuarta y última edición de Cinerama, ciclo exclusivo de cine nacional y de cine independiente que transmite en exclusiva para Vortrix Bahía. Si estás en Bahía Blanca, nos puedes escuchar por la 99.1 o por vortrixbahía.com a través de cualquier otra parte del mundo. Si nos querés buscar en redes, nos encontrás como @MarilynMansionLP en Instagram. Y ahí, además de poder ver los programas completos, vas a poder disfrutar de los músicos de Cinerama. Germán López en guitarra. Santiago Bersini en teclado. Habla Agustín Giraudo desde la conducción. Les agradezco por estar del otro lado una vez más y les invito a que se queden porque ya comenzó el último programa de Cinerama desde la Marilyn Mansion para Vortrix Bahía. Hoy en nuestra sección de Nuevo Cine Argentino te presentamos el documental El Credo del director Alan Saciaín, que va a estar charlando con nosotros en un rato nada más. Es un escalofriante documental que nos muestra la ciudad de Mar del Plata desde una óptica que quizá no habíamos visto antes, para acercarnos a la cruda realidad de este balneario que se transformó en el foco del resurgimiento de grupos neonazis en el país. Pero antes tendremos nuestra sección de producciones independientes, donde vamos a estar charlando con Samantha Capella, que nos va a estar trayendo toda la información sobre el Festival Latinoamericano de Cine Independiente de Bahía Blanca. Y además tendremos una entrevista exclusiva con el Chacha, el conductor del programa Noche Alucinante, que sale los jueves a las 22 horas por Vortrix Bahía, para charlar con este viejo amigo de la radio y que nos cuente todo sobre su programa. Y también, por supuesto, para hablar de cine. Para vos, que te gusta el cine, que amás el cine, quédate en tu casa, así zafás de agarrarte el coronavirus. Y sintonizá el último programa de Cinerama, exclusiva desde la Marilyn Mansion. Para Vortrix Bahía. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Conoce a José Meneses? Sí. Hace rato que salió a pescar. ¿Dónde vive? Quiero ir a su casa. ¿Dónde vive? ¿Dónde vi? Cinerama, tu momento cinéfilo de la semana. Por aquí cerca. Desde la Marilyn Mansion para Vortrix Bahía. Estamos de vuelta aquí en Cinerama y del otro lado tenemos a un cinéfilo viejo conocido de Vortrix Bahía. Él es Alejandro Hatzianagnosti, no sé si lo estoy pronunciando del todo bien, pero es más conocido como El Chacha. Él es el conductor de Noche Alucinante, que va los jueves a las 20 por Vortrix Bahía, y le damos la bienvenida aquí a Cinerama y agradecemos mucho que esté con nosotros El Chacha. ¿Cómo andás, Chacha, querido? Hola, Agus, ¿cómo estás? No, bueno, antes que nada, gracias a vos por la invitación y gracias por pronunciar perfectamente el apellido. Grandes sabiondos de la literatura nacional e internacional, no lo he podido pronunciar, así que te agradezco un montón esa buena pronunciación. Es un gesto que, bueno, estuvimos practicando bastante, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el apodo, Chacha? Del apellido. En quinto grado, una profesora, sabemos que los niños son muy malvados a esa edad, entró una profesora y en vez de decirme Hatzia Anagnosti me dijo Alejandro Chacha Anagnosti, y jamás olvidaré a un compañero señalándome con el dedo diciendo ¡ah, Chacha! En quinto grado, imagínate, Agus, cargo con eso, pero bueno, ya es más, me siento más identificado con ese apodo que con el apellido, a veces que ni me acuerdo. Ya te lo apropiaste después de tanto tiempo, ¿no es cierto? Sí, él se apropió de mí, pero bueno. Y es así con los apodos, no tiene uno mucha elección, me parece. No, seguro. Aparte, siempre te lo tiene que ser un compañero, un amigo, el que tiene hermano, un hermano, así, ¿no? Tal cual. Chacha, ¿cómo viene esa cuarentena? ¿Cómo la venís llevando? ¿Mucho cine, más o menos? Sí, ya en un momento ya me perdí. Empecé a girar tipo Austin Power en un bucle temporal que fui a parar a la mierda porque ya no sabía qué hacer. O sea, las series que odiaba me empezaron a gustar. Películas que no había visto en mi vida las empecé a ver. Bien. Ahora volví a la fase, volví, en Bahía Blanca volvimos hoy a la fase 3.
y yo volví a la fase 1 de nuevo, que vuelvo a tener incertidumbre, miedo, paranoia. Ya se me había pasado, ¿viste? Bueno, ya está, ya pasó. No, al parecer está bravo el asunto. Está bravo, sí. La verdad que se está poniendo más largo de lo que se imaginaba, pero bueno, tratemos de respetar, ¿viste? Bueno, nosotros siempre tratamos de pedirle a los que escuchan que se queden en la casa, ahí, tranca, viendo Cinerama, viendo Noche Alucinante. ¿Qué peli estuviste viendo ahí últimamente? Mira, vi una ayer recomendada por ya no me acuerdo quién, esas cosas que están en Instagram que son geniales, y recomendar una película así de suspenso, esas que también me gustan, tipo Pecados Capitales, la película de Brad Pitt y Morgan Freeman, una película que trabaja James Franco y un gordo chistoso que nunca me acuerdo el nombre de él, lamentablemente, pero bueno, estaba basada en un hecho real. Y como siempre, al final esas clásicas películas tiene un giro que o sea, ¡ah, hijo de puta! Mira. Así que Identidad Robada, está en Netflix, así que qué sé yo. Bueno, ahí es porque me apareció una recomendación, no sé qué caracoles ver. Ya se te van acabando, ¿no? Después de 2 meses estar encerrado, decir, bueno, vamos a volver a ver los clásicos. Y mirá que soy, me encanta estar tranquilo, pero en un momento quiero ir a tomar una birra a un bar, ¿viste? Ya está. Sí, algo quise de que nací. Chacha, ¿cuánto hace que sos el conductor de Noche Alucinante? Mirá, con D, mirá. Desde 2013, 8 años casi, o sí, 8 años. Un año no lo hice, me fui a FM La Calle a hacer un programa llamado No Llego con el Cambio, y después volví. Y sí, 7, 8 años. Una propuesta que... Yo hice radio en el 2004, sí, 2004, en una radio llamada FM Liverpool, que era de Colegio Goyena, acá en Bahía Blanca, y me acuerdo que nos operó un viejo conocido, un tal Zambayoni, hoy en día está triunfando por Buenos Aires, y bueno, después vino FM La Calle, y después vino Vorterix, que... Disculpa que te robe tiempo, pero siempre me gusta decir esto, que era una propuesta de... Era un magazine que se iba a llamar Modo de Avión y iba a estar conducido por mí, por Cristian Gianbeluca y por Maximiliano Mogilansky, que apareció lo último, Maxi, se acopló al proyecto y apareció Vorterix, apareció tu viejo ahí. Y bueno, nos reunimos con Leo a hablar y Leo dice... Con esa magia, ese encanto que tiene Leo, la propuesta que tenía me la giró. Pru, 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 pru. En un momento dice: no, ustedes están para hacer un programa de cine. Bueno, nos veíamos con Maxi. Y sí. Y me dice: bueno, inventate un nombre, cambiale el nombre si querés y dale. Bueno, hice unas 3 cuadras, me acordé y le mandé un mensaje nomás. Digo, le ponemos Noche Alucinante, como esa hermosa película llamada Evil Dead, ¿no? Así que, bueno, desde ahí, hablándole a nada, como siempre, pero muy feliz de estar ahí en Borde. ¿Cuál decís que es la, si tuvieras que definirlo, cuál sería la esencia de Noche Alucinante? La pasión que tenemos para hablar, bueno, si ves cómo etiqueto a los conductores o a los columnistas... yo sería el bardo, yo sería el de las lagunas mentales, me acuerdo más o menos. Nunca me voy a olvidar, una amiga en Buenos Aires me dice: Chacha, te estaba escuchando y dijiste lo siguiente. Una película de carretera que van manejando un auto que no te acordás qué auto era, pero bueno, el actor tampoco me acuerdo qué era, la ciudad tampoco, y la película, ¿qué carajo, qué película me estabas recomendando? Dice. Y bueno, después... esa es una parte, y la otra parte, siempre estuve rodeado de gente que muy, pero muy, muy sabionda en cine, como Maximiliano Mogilansky y Cristian Gianbeluca, pero los dos son una cosa que eso que te asusta. Es tremendo. No, sí, acá tengo, perdóname, pero acá tengo también la gente de Cinerama, viste que son toda gente que hace cine, ¿no? Pero mucho más cinéfilos que yo. Y Germán López, por ejemplo, que es el guitarrista del programa, que es también el productor, ¿no es cierto?
es una locura, viste, vos decís, ¿de dónde sabe todas estas películas, viste? Sabe los nombres, aparte, que eso es lo más difícil también, acordarse del nombre. Sí, y te lo dicen así por debajo de la pata, ¿no? ¿Tú ves sí, que, sí. Yo lo que tengo es una pasión por el cine de que soy muy, muy, muy chiquito, y creo que Leo vio eso, y más lo aparato que soy, ¿no? Que por ahí... Bueno, por eso, debo tener un cable que no debe funcionar bien, porque por ahí te tiro un dato que vos decís, ¡guau, boludo, mirá lo que sacó! ¿Por qué no haces siempre lo mismo? Bueno, hasta ahí llegué. A ver, aguantemos, a ver qué sale la próxima. Pero, Chacha, ¿qué es el cine para vos? ¿Qué significa el cine para vos? Y al pedo no es el séptimo arte. Realmente, cuando pienso en eso, decís, ya está. Te vuelvo a repetir, de que soy chico, entrar a un cine y... de noche, ¿no? Totalmente todo oscuro y la pantalla ves un ovni gigante. ¿Dónde carajo vas a ver un ovni gigante? Y mira, hace unos días volví a ver John Wick 2, más allá si te gusta la película o no, no sé qué, pero me puse a pensar esto, ¿cuándo vas a ver el ángulo de un auto salir de una cochera de tal manera, colearla, el tipo bajar así? Es solo el cine te logra eso. Cine. Qué sé yo. Pero bueno, sí, ese encanto de la pantalla gigante, el dejarte mudo, cuando una película es buena, o a veces no, tal vez no es buena, pero captura tener tu atención, y te lo logra, tenés tu atención y dices, uy, Dios, mira qué bueno. Y eso lo... Sí, la palabra sería atrapante. Es atrapante, verdaderamente, y es una de las cosas que más extrañamos nosotros que nos gusta el cine, ¿no? De no poder salir a ir a ver los estrenos en pantalla grande, estamos teniendo que verlo todo por Cinear, por plataformas, y la verdad que con los directores que hemos charlado y la gente que está estrenando ahora, ¿viste? Le pregunto y cada vez que le hago esa pregunta me diste justo en el cora, porque yo acabo de estrenar pero mi cuerpo no lo siente porque no lo vio en el lugar donde lo tenía que ver. Es lo que me responden siempre. Perfecto, perfecto, Agus. Y además, vamos a otros estilos, ¿no? La música, el teatro, el tipo que está arriba del escenario quiere la gente ahí abajo. El cine no lo necesita, solo el cine puede tener a ser él, ¿viste? Entonces tenés toda la atención. La pantalla gigante, pero no me quiero ir por las ramas, pero por ejemplo, el músico necesita, aunque sea cuatro gatos locos, que sean dos amigos, el kiosquero que lo fue a ver, quiere que el público esté, qué sé yo. Por lo menos, sí. Es verdad. Y Chacha, ¿cuál es el género que más disfrutás si tuvieras que elegir uno del cine? Mirá, muchas veces me lo he autopensado y me di cuenta que adoro el cine de mafia. Me encanta, me encanta, me encanta. Es algo que, bueno, son esas películas que empiezo a ver y son las que más vi y volví a ver una y otra vez. Y sí, sí, ese es un género que me encanta. Sí. Y si tuvieras que decir si sabés de cine de mafia, de gangsters, ¿dirías que sabés? Bueno, hay una gran diferencia entre conocer y saber. Bueno, ¿conocés Nueva York? No conozco, pero yo sé que existe. Pero vi tantas pelis. Sí, Agus, sí. Bueno, tenemos esa data, la manejábamos de antes, y te preparamos un pequeño juego que lo vamos a estrenar hoy con vos si te copás. Y el juego constaría de lo siguiente: tenemos preparadas algunas películas de gángsters, de mafia para mostrarte. Algunas van a ser más conocidas, más clásicas, otras un poquito más difíciles por ahí. Pero la idea sería que nosotros, con nuestro productor que está del otro lado, te vaya mostrando. Vas a tener máximo un minuto en cada escena, pero la idea es que cuanto antes vos puedas decir qué película es. Y bueno, el dato que quieras agregar acerca de esa peli. Y ni bien la adivinás, vamos con la siguiente. A ver, no es para probarte ni nada, solamente no, para divertirnos un rato. Tengo una gana de irme a mi casa. Ah, ya estoy. Pero... bueno, si tenemos al productor nuestro Santi Versini preparado, arrancamos con el juego entonces. Va, ahí va la primera. Buenos muchachos de Martin Scorsese. Acá... Conway, que es el personaje de Robert De Niro, se entera que han matado a Joe Pesci y se recalienta y empieza a romper el teléfono de una manera, creo que hasta alcanza a tirar la cabina telefónica, si mal no recuerdo que pienso, pero bueno.
impresionante. Ni siquiera te mostramos un frame, Chacha. Bien, arrancamos sencillo igual, así que vamos con la siguiente. Parecía el rey Easy, sí. Gracias. No, no, recién arranca. Vos quédate tranquilo, que hay tiempo. Vamos con la segunda. ¿Qué es esto? Y me suena al Padrino. Me suena a Sicilia. Tal vez me esté confundido tremendamente, pero... A ver... Correcto, correcto. Exactamente. ¿Qué escena es? La parte del caballo. Dios mío, qué jodida. Déjame de... Qué sorete, ¿cómo te van a hacer eso? Dios mío. No, 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 es algo increíble. El cagazo que te pega en la pata llena de sangre, decís. Bien. Igual ni una toma, viste, ¿eh? Ni, apenas viste un plano, ya dijiste el Padrino. Así que vamos, vamos encaminados. Estamos está en un terreno sencillo todavía. Bien. ¿Qué poder decir? ¿Qué podemos decir, no, del Padrino? Nothing. Genial. Habla por sí mismo. Vamos con la siguiente, a ver. Ay, tal vez sea Pandilla de Nueva York. Sí, señor. Sí, sí, bueno, el queridísimo Marty, como le decimos en el barrio, realmente tremenda. Qué peliculón, por Dios. Leo DiCaprio, ¿cómo se llama? Lealdo Liam Neeson, que es el del reverendo. Y bueno, y Daniel Day-Lewis, que se lleva todos los aplausos como el carnicero. Cuando agarra su cuchillo y se lo empieza a pegar en el ojo para... Yo venía por un kilo de hamburguesa, flaco. No es necesario que me asuste tanto. No me esperaba esto. Venís perfecto, Chacha. 3 de 3. Vamos con la que sigue. A ver cómo se desarrolla esto. Puntaje perfecto llevas. Bueno, esta se estrenó hace poquito en la plataforma de Netflix. Esta es la última película de Martin Scorsese, el irlandés. ¿Qué al pedo le pusieron los ojos celestes a nuestro querido Robert De Niro? Hace poco salió una comparación de, disculpame si lo pronuncio mal, face fake, me parece, o cara falsa, que lo hace un pibe con el celular y le queda mejor. Es impresionante. Al otro salió millones de dólares y con esa aplicación queda perfecto De Niro y el petecito también. Y... Sí, ¿no? ¿Qué inversión para algo que no era tan... imprescindible por ahí, ¿no? No, seguro. Ya te digo, con un truco más fácil quedaba mucho, mucho mejor. Pero bueno, yo cuando la vi estaban todos enojados porque era muy larga. Para mí le faltaron 3 horas más. Yo siempre pensé, sí. Ver esos 3 bestias en pantalla. Y ni hablar los que estaban dando vuelta. Por Dios, sí. Bien, venís impecable, Chacha. 4 de 4. Vamos con la que sigue, a ver. Casino. Bueno, tremenda. Una de. Acá, el. ¿Cómo se llama este? Joe Pesci tiene una. Bueno, acá hay una parte de escena. Todo el tiempo aparece Joe Pesci. Ese es un secuaz de Joe Pesci que no deja de hinchar los huevos, ¿viste? Entonces, De Niro, el dueño del casino, le dice: bueno, te voy a pedir por favor que te retires del lugar. Y. Después le cuenta al peticito y dice, che, me está hinchando los huevos un tipo grandote así. Y, bueno, es tremenda la escena. Bueno, hay otra escena que están en un bar y De Niro encuentra una lapicera y le dice al tipo, escuchame, esta lapicera es tuya. Le dice, nada, metétela en el ojete, no sé, lo contesta mal. Y está el enano al lado, agarra un chop, se lo parte en la cara y le empieza a dar con la lapicera en el piso. De Niro se muere de miedo, así... Y cuando termina le dice, escucho una niña llorar, y vos decís, pará, boludo. Bueno, esa es otra, Agus. El cine nos hizo creer que ese enano puede dar miedo. Tremendo. Te lo cruzás, Agus, y te cagás de risa. Te cagás de risa, olvidate. Si este viejito, ¿qué va a hacer? Abuelo, ¿qué hace en el PAMI, abuelo? 5 de 5, vamos con la siguiente, Chacha. Venís con un puntaje perfecto hasta acá. Ahora vamos a ver si se empieza a poner más difícil o qué. Peliculón, Guy Ritchie, Snatch, Cerdos y Diamantes.
Qué linda película. Qué linda película, por Dios. Tremenda. No, la cara de estos dos pelotudos, lo que me han hecho reír cuando se les complica. Bueno, ese personaje es muy turbio, ese de lentes. Es terrible, es genial, es genial. Esto, yo siempre digo, hace poco se estrenó en Netflix Gentleman o Caballeros, algo así, la última de Guy Ritchie, y todos están muy copados. Yo no realmente, porque Juegos Trapa y Dos Escopetas Humeantes o algo así, no me acuerdo el nombre. Después le seguía esta Snatch, pero para mí a Guy Ritchie le falta la tercera, para hacer la trilogía todavía no la consigue. Qué sé yo, algunos dicen que es esta, la Caballeros, pero bueno, no. Esta es buenísima, está buenísima. La música, todo. Bueno, cuando una película es buena, cierra todo, ¿no? Tal cual. El soundtrack. Después te quiero mostrar un par de vinilos que tengo acá de casualidad. Por favor, vamos con la próxima a ver si. A ver si. Si seguís con el puntaje perfecto, Chacha. Venís pegando todo. Las primeras fueron facilongas. Sí. Te gusta ese estilo, no puedes no haber visto esas películas. Vamos con la séptima. Ah, bien, 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 muchacho. Bueno, ese es Alfredo Halcón. Pero realmente la película ahí me recontra mega cagaron porque tengo menos cine nacional que nadie. Pero por una cosa que, por ejemplo, el buen cine para mí, ojo, para mí, el buen cine, acá se enojan todos, el buen cine terminó en los 90, el argentino. En los 90, por la culpa de Adrián Suar, empezó a estar muy hollywoodense. Tanguitos, habían hecho The Doors, sale Tanguito Feroz, Asesinos por Naturaleza, sale Caballos Salvajes. Y bueno, así un montón de. Hay un montón de cosas buenas. Pero ¿dejaste no. de ver cine nacional después de eso? Sí, vi mucho cine nacional cuando era chiquito. Soy hijo único y mis padres no eran muy permisivos. Y veía televisión a lo loco, veía el mundo del espectáculo. Al otro día iba al primario. Digo, no sabe la película que vi, que se calle. ¿Cómo puede haber visto esa película, viste? Plata Dulce, ahora no me acuerdo mucho, la puteada de Federico Lupi, Eterna, viste. Pero no, realmente tengo muy, muy pocas películas vistas argentinas. La que más me gusta, no me lo preguntaste, pero igual te lo voy a decir, es La Terraza de Leopoldo Torres Nilsson, que siempre la, no sé, le digo para que la puedan ver, que es buenísima. Esta peli se llama La Mafia. Se llama La Mafia directamente y es una de nuestras pelis de ese género. A ver si queríamos ver, a ver si la tenías en tu haber. Vamos con la siguiente. A ver, tenemos un par más. Es viejita, esta es un clásico. Bueno, acá sí voy a aprovechar los minutos que tengo de escena. A ver, bien. Unos 40 minutos estoy listo para sacarla. Te mostramos la peli entera y capaz que la pego. Ahí quiero ver si conozco alguno de esos pillos. Eso eran hombres de verdad, Dios mío, no tenían frío eso. ¿Sabés qué? Al lado del barco. Era Marlon Brando en ese. ¿Era Marlon Brando? Era Marlon Brando, claramente. ¿Nido de ratas puede ser que sea? No. No. Es On the Waterfront, la ley del silencio, creo que es la traducción. La ley del silencio, mirá. No. Película. No me acuerdo del año, pero también, viejita. Bueno, vamos con la última. Te vamos a matar acá. A ver, pero esta... Lo merezco. Ya metiste demasiadas. Como James Caan cuando cruza el peaje. Vamos con la última, Santi. Listo, me cagaron. Ya cuando aparece blanco y negro y dice café, ya no sé dónde estoy parado. Ojo. No, ojo, ¿sabés qué género es? Sí, con todo. El actor puede ser que sea Edward G. Robinson.
Edward G. Robinson es el actor? La verdad, no lo sé. Es tan difícil que ni nosotros sabemos cuál es. Realmente no sé qué película que es, pero ese tipo creo que se llama Edward G. Robinson. Y después hay uno que se llama James Cagney, que sería la trilogía. Serían esos dos y Joe Pesci, que son peticitos y súper recontramalos. Pero no, realmente no sé cuál es, pero... Anda a chequearlo a tu casa. A casa, sí, ¿a dónde sale? Es el gordo y el flaco, es el... No, la película que... La última es Scarface original, la película de 1932. Te iba a decir que era Scarface, pero ¿sabes por qué te dije que no? Ah, no lo dije. Porque no sé por... Ah, por el póster. Porque lo único que conozco es el póster de esa película vieja. No, obviamente, la nueva. La nueva es del 82. ¿De cuándo es? Claro, ya pasó sí, tanto vieja tiempo. Vieja también, pero la otra es más vieja. Claro, pero sí. Bien, perfecto. Gracias. Te divertiste, chacha. Te gracias por ponerme la película en blanco y negro. Son unos capos. Bueno, metiste 6 de 9, con lo cual para nosotros es un puntajón. No, te quería mostrar este vinilo de Pulp Fiction. ¿Sabes lo que es eso? Y después tengo esta, Natural Born, nacido para matar, ¿no? Full Metal Jacket de Kubrick. Me encanta cómo te agarra el croma el verde del casco. No, mirá lo que y es eso. Y el Padrino. Bueno, esta la encontré en el abasto. El tipo me dice, mira, sí lo tengo, pero si vos está, había por ejemplo unas bateas gigantes así y estaba media doblado, o sea, se estaba por caer. Está bajo del todo. Si vos te animás a sacarla, te lo cobro a mitad de precio. No, me estás jodiendo. Bueno, me arrastré así, la saqué. Chao. Se lo cobro a mitad de precio. Casi muero, casi se me cae todo eso encima, ¿viste? No me encontraban más, listo, pero bueno. Pero eso no te lo saca nadie, chacha. No, para nada. Así que bueno, doble riesgo. Chacha, te queremos agradecer enormemente, nos hemos divertido un montón. Y bueno, invitamos a los oyentes de Vortrix, a los oyentes de Cinerama, a que se sumen y sigan con Noche Alucinante. Y bueno, te agradecemos de verdad por haber charlado con nosotros y seguimos en contacto. No, por favor, Agus, gracias a ustedes. Es genial que la juventud, como decimos en nuestro grupo de amigos, le metan algo tan lindo como es la realización, el cine, la radio, todo. Así que lo mejor para ustedes, cada vez más y más. Y gracias por tenerme en cuenta. Por favor, gracias a vos. Nosotros seguimos con Cinerama. Estuvimos charlando con el Chacha de Noche Alucinante, que va los jueves a las 20 horas. Y nosotros seguimos con un poco más de Cinerama. Y no te vayas a ninguna parte, porque en un rato tenemos una nueva sección que se llama Informa Cine, realizada y producida por Lucas Yurchuk. Y luego vamos a estar charlando con el director de El Credo. Todo esto y mucho más en el capítulo final de Cinerama, desde la Marilyn Mansion para Vortrix Bahía. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Conoce a José Meneses? Sí. Hace rato que salió a pescar. ¿Dónde vive? Quiero ir a su casa. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Cinerama. Tu momento cinéfilo de la semana. Por aquí cerca. Desde la Marilyn Mansion para Vortrix Bahía.
vuelta en Cinerama y acabamos de ver el video de cierre del Festival Latinoamericano de Cine Independiente de Bahía Blanca del año pasado. Y estamos en comunicación con Samantha Capela, que está en Bahía también, allá desde su casa, y nos está recibiendo para charlar un poco sobre este festival. ¿Cómo andás, Samantha? Hola chicos, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Contanos un poco las novedades de este festival que se viene en esta nueva edición. Lo están organizando desde la cuarentena. ¿Cómo es ese proceso? La verdad que es un año, bueno, no hace falta explicarlo mucho. Es un año bastante particular para lo que es el arte per se, que venimos como innovando en estas nuevas modalidades de visualización, que si bien, bueno, ya hay muchas plataformas que venían como compitiendo contra esto del cine, creo que ahora hace falta como, si bien acoplarse a esto, no dejar de poder demostrar el tema del encuentro, que es lo que a nosotros nos interesa remarcar en lo que es un festival, a diferencia de un ciclo, ¿no? Que es lo que siempre repetimos, más allá de la programación que tenga, que siempre las estrellas van a ser las películas. Igualmente nosotros lo que más nos interesa es darle este lugar al espectador que tenga el encuentro con algún representante de la película, sea el director, el productor, el guionista, el actor. Entonces eso era lo que a nosotros este año, si bien el festival siempre es sobre el fin de año, este año va a ser en noviembre, del 12 al 15 de noviembre, si bien todavía faltan unos meses y nosotros los empezamos a gestionar, o sea, cierra el festival y ya nos tomamos un mes de vacaciones y arrancamos con la gestión del siguiente año. Arrancamos nosotros con la programación como si fuera presencial, o sea, seguimos teniendo en mente el plan A, somos optimistas de que... Claro, porque todavía no sabemos. No sabemos, ese es el tema, o sea, nosotros por eso tenemos como plan A, B y C. El A sería el presencial, que es el que venimos haciendo todos los años con diferentes actividades, desde talleres educativos, performance, shows, bueno, presentación con responsables de pelis. Y la opción B es un híbrido, que en el caso de que para noviembre ya se puedan habilitar algunos espacios culturales, cines, con alguna regulación de espacio específico, estábamos siguiendo todo muy minuto a minuto, pero todo va, claro. viene. Sería un híbrido, o sea que tendríamos algo presencial con la regulación de público que nos permitan, sea una sala al 50% o lo que fuera, y después trabajar en una plataforma también online. Y bueno, la opción C, que ya sería la última, que siga todo como está ahora, es tener un festival netamente online. Claro. Virtual, sí, lo que no quita que igualmente podamos tener los Q&A con los directores, que bueno, por eso estamos desarrollando, investigando diferentes plataformas nacionales que nos permitan proteger todas estas películas para que no haya una descarga o bueno, en fin, que nos permita poder hacer todo con un perfil del festival que pueda mantener la esencia del Fesilva más allá de todo. Tal cual, más allá de la situación. Seguro, o sea, lo que nosotros estamos viendo, porque se ha fortalecido mucho también la relación con otros, si bien nosotros estamos en contacto con otros dirigentes de otros festivales, ahora lo que es el RAFMA, que es la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales, está como convocando al resto de todos los festivales, nos estamos fortaleciendo mucho en eso, y de hecho también redes de otros países, también con Chile la otra vez, o con Venezuela, para ir viendo cómo, si bien cada país tiene su propia regulación, por supuesto, ir viendo cómo las experiencias de cada uno podemos apoyarnos en esta realización. Porque muchos
claramente los del primer semestre se cancelaron o tuvieron repeticiones de otras ediciones. Así que, o sea, los que estamos más ahora para el último, por ahí somos los que podemos llegar a concretar algo con un poco más de forma, porque el Inca todavía no está dando, o sea, si bien sigue con el apoyo, todavía no hay como una regulación que ampare a estos festivales para ver cómo acompañarlos. Todavía lo que es CineAR no está abierto para festivales, si bien está teniendo una programación de películas muy copadas, todavía no se abrió a festivales. Así que es todo un mundo nuevo que estamos explorando. Y bueno, lo vamos a hacer, eso seguro. Este año va a ser la novena edición. Y año a año, la verdad que ha mutado muchísimo. Hemos pasado, si bien hemos tenido apoyos de la verdad, tanto del público, de realizadores, bueno, del Inca, de instituciones privadas, Instituto Cultural de la Ciudad, el equipo per se, que todos laburamos por amor al arte, a esto que nos encanta, es un proyecto que demanda muchísimo. Hemos pasado por un montón de obstáculos, de cambios, y dijimos, la pandemia no nos va a parar. Claro. Sí, no nos tiene que parar, no nos tiene que parar. Tenemos que poder producir igual o intentarlo por lo menos, ¿no es cierto? Y bueno, y si el festival sale de manera virtual, también es una oportunidad, ¿no? Una nueva experiencia. Seguro, seguro. Es ver cómo encaja que estas actividades que siempre destacaban al festival, ¿no? Como decía, si bien la programación fue muy destacada año a año, la verdad que... tanto los realizadores que han convocado, que han participado en la convocatoria del festival, como el equipo de selección y programación que ha tenido que ver de 500, 600 películas por edición, que ha tenido que filtrar, la verdad, un re laburo. Si bien eso, como siempre decimos, repetimos una gran frase de Mar del Plata, que las películas son las estrellas, lo que destaca el festival son las otras actividades también. Como decía, tenemos diferentes talleres educativos, podemos tener estos Q&A que nos permiten fuera de las pelis. Hemos tenido también Esperando al Festilva, que son proyecciones previo al festival. El año pasado proyectamos en el Cine del Centro, que eso también fue... algo de ver cine en el cine, la verdad, con la familia Amodeo de acá de Bahía. Eso, la verdad, que fue un sueño para nosotros de poder utilizar, más allá de estas salas culturales tan hermosas que tiene la ciudad, de poder estar en el cine. Y fue hermoso porque llenamos sala. La verdad que en los 9 años del festival, haber llenado una sala de 200 personas fue... Un orgullo con una peli bastante de género, muy, muy particular. Se ve que, bueno, que Bahía que estaba esperando una peli como esa. Sí. Qué lindo y qué ganas de poder volver a la pantalla grande, ¿no? Le comentamos a la gente que nos está escuchando, estamos charlando con Samantha Capela, que es directora del Festival Latinoamericano de Cine Independiente de Bahía Blanca. Recordanos, Samantha, la fecha del festival y si ya está abierta la convocatoria, ¿cómo puede hacer la gente para enviar su material y cuáles son las categorías en las que se pueden inscribir? Bien, el festival es del 12 al 15 de noviembre. Acabamos de cerrar la convocatoria hace unos días. Lo que no quita que nos puedan escribir a nuestras redes o a la web para ver si nos deja nuestro equipo de selección sumar. Si después de esta sumar nota... algo. Sí, después de esta nota se animan y sigue llegando material, a ver si los chicos del equipo quieren seguir mirando material, o pueden por un tema de demanda. Y tenemos sección de documentales, ficción, animación, lo que es cortos. También le damos aprovecho también este espacio para motivar a Bahía, que tenemos como foco poder ser centro, ser pantalla de los trabajos locales. Tenemos una sección muy importante que es la sección estudiantil, que somos
el único festival en Argentina que tiene una sección estudiantil. Bueno, miento, el segundo, porque después está en Tucumán, que es netamente estudiantil. Pero la verdad que a nosotros nos interesa, además de, bueno, tener escuelas con materias audiovisuales, además de tener la UPSU acá cerquita en Punta Alta, la idea es poder generar esa pantalla para jóvenes profesionales y futuros realizadores. Así que esa es una sección que nos emociona mucho. La verdad que hemos recibido materiales de estudiantes de toda Latinoamérica, que eso está muy bueno. Trabajos de muy buena calidad también. Así que la verdad que estamos abiertos a casi todo material que sea de recorte latinoamericano, básicamente. Bueno, Samantha, te agradecemos un montón por toda la información que nos trajiste y bueno, te deseamos lo mejor y le deseamos a todo el equipo lo mejor para este festival que se viene, para esta nueva edición. Y bueno, ojalá que si no es un festival completamente presencial, se pueda de alguna manera proyectar algo, aunque sea, ¿no? Y que en ese momento ya haya pasado un poco toda la locura. Algo vamos a hacer, vamos a lograrlo, vamos a ver cómo siguen las cosas, qué es lo que nos permiten hacer, pero bueno, con ayuda del equipo, el municipio, el INCA, el RAFMA y bueno, los sponsors, porque también entendemos que la mayoría ahora de los subsidios está yendo a la emergencia sanitaria, pero bueno, no nos olvidemos también de que el arte, el entretenimiento también en estos momentos es importante. Y también si van, voy a tirar un chivito, si van al Facebook, estamos vendiendo las remeras del año pasado al costo. Excelente, me encanta. Va para la gestión de este año, así que, bueno, básicamente eso, les agradecemos el espacio y los esperamos este año, sea de forma presencial o virtual, siempre tener, porque uno hace un festival que le gusta a uno y que bueno, este último año, estos últimos años formamos el grupo de amigos del festival donde convocamos a todos los entusiastas, no solo los cinéfilos, que nos digan a ver qué es lo que esperan de un festival. Entonces nosotros, a raíz de su participación, que la verdad que los chicos se han copado, han venido hasta laburarlo, teníamos reuniones mensuales, apoyaron al festival, estuvieron ahí al pie del cañón en embajadores del festival, y empezar a hacer un festival que le guste a la ciudad, no solo lo que nos guste a nosotros. Así que esa es la idea, porque un festival, por más que nosotros lo recontralaburemos y vengan los invitados y tengamos auspicios, sin un público no sería festival, así que esa es la idea también. Samantha, gracias por toda la información que nos trajiste, entonces ahí estaremos tanto se pueda presencial como virtualmente, vamos a estar acompañando el festival, así que gracias por charlar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, muy lindo. Y bueno, gracias al público, a los amigos del festival, a los sponsors, al equipo hermoso que es el FESILVA, y bueno, nos estamos viendo. Así pasaba Samantha Capela del Festival Latinoamericano de Cine Independiente de Bahía Blanca, y nosotros seguimos con Cinerama, desde la Marilyn Mansion, para Vortrix Bahía. We'll be right back.
Corría el año 1896 y en París los hermanos Lumière transitaban las calles con su cinematógrafo, un aparato que recorrería el mundo. Pero nuestro país no se quedó atrás y podemos decir que los primeros destellos del cine argentino fueron casi simultáneos a la aparición en París de las exhibiciones de estos dos hermanos. Pero antes, dos años antes, en septiembre de 1894, a una cuadra del obelisco, se presenta ante la prensa el kinetoscopio de Thomas Alva Edison, inventor conocido por, entre otras cosas, el fonógrafo, la bombita de luz, el dictáfono, las baterías de níquel, el auto eléctrico, el sistema eléctrico de 110 volts, bueno, se entendió. ¡Qué gran inventor! Entre los filmes realizados por Thomas, podemos encontrar dos joyas, dos gatitos boxeando en un pequeño Gran Rex y uno de los primeros besos de la historia del cine. El problema de este aparato es que era para visión individual y eso hizo que pase sin éxitos por las calles de Buenos Aires. Tiempo después, pasó algo parecido, el 6 de julio de 1896, en un salón de la calle Florida 344, donde se presentó el vivumatógrafo, un proyector inglés acompañado de obras del pionero William Paul. Este dato es importante, ya que a través de esta función, la Argentina pasa a ser el primer país de América Latina en dar lugar a este nuevo arte. Sin embargo, en Argentina marca un hito la función ocurrida el 18 de julio de 1896, en el entonces Teatro Odeón, ubicado en la esquina de Corrientes y Esmeralda, donde se presentaron los cortometrajes de los Lumière ante una multitud. Esto fue organizado por el empresario Francisco Pastor y el periodista español Eustaquio Pellicer. La gente privilegiada. Estaba emocionada de ver por primera vez a tamaño grande el movimiento de las imágenes impresas sobre una pantalla. El 20 de julio también llega al país el Vitascopio, otro invento de Edison, que también pasó desapercibido. El cine argentino en sí tiene sus inicios poco tiempo después, en el año 1897, gracias a un varón belga llamado Henri Lepage, o Enrique para los amigos. Este hombre, hijo de un destacado político de su país, llegó a Buenos Aires en 1890 en busca de un mejor aire para reponerse de una enfermedad respiratoria. Al instalarse, funda una casa de artículos fotográficos, la primera casa en el país en importar proyectores y cámaras de los hermanos Lumière y de la productora Gaumont. En el negocio comenzaría a trabajar alguien llamado Max Glucksmann y junto a Henry estuvieron a cargo de importar las primeras filmaciones de los hermanos Lumière. A esta dupla se suma el nombre de Eugenio Pi, un francés que había emigrado con toda su familia y se había radicado en Rosario, donde fue empleado del ferrocarril. Posteriormente se muda a San Martín, donde se hace aficionado a la fotografía, y concurría habitualmente al negocio de Lepage a comprar insumos, y de tanto ir fue Glucksmann el que sugirió emplearlo debido a sus conocimientos en este incipiente arte de la imagen. Entonces, ¿cuál es considerado el primer film argentino? A tener éxito La Casa Lepage, algunos aficionados se interesan, entre ellos el doctor Pedro Arata y el cirujano Alejandro Posadas. Ellos producen la primera película argentina y el primer documental científico de la historia. La extracción de un quiste hidatídico. La extracción de un quiste hidatídico. Y el camarógrafo en esta ocasión fue Eugenio Pi. Utilizó un cronofotógrafo Elch, desarrollado por León Gaumont. La Cinemateca Argentina determinó que esta película es el primer filme argentino que se conoce y ha sido reconocido por las cinematecas de París y Bélgica como el primer documento fílmico de una cirugía en el mundo. Posadas, entusiasmado con la nueva tecnología, vislumbró tempranamente su potencial para la comunicación y la labor científica. Glucksmann abre salas para la exhibición cinematográfica y hace construir la primera sala de cine de Argentina, denominada Cine Teatro Grand Splendid. En 1901, el primer documental argentino estrenaría en ese teatro y con el tiempo pasaría a ser lo que hoy conocemos como el Grand Splendid, sede de la librería más grande de Latinoamérica. Al alejarse Enrique Lepage definitivamente de la sociedad en el año 1908, Max Glucksmann compró la firma resultante de la sociedad entre los tres e impulsa la producción, distribución, venta y exhibición de películas. En ese entonces, la Casa Lepage ya tenía más sucursales y se dedicaba al cine desde 1900. Desde que Glucksmann se hizo cargo, la compañía creció, alcanzando repercusión entre los sectores populares con muy buena presencia en el mercado hispanoparlante de América y en España. Glucksmann es también realizador de los primeros noticiarios argentinos denominados Actualidades de Glucksmann, con más de 600 ediciones proyectadas en cines. Funcionaban como una presentación de hechos independientes, y poco a poco alcanzó un formato más cercano al protonoticiero. Podemos ver en este fragmento, perteneciente al Archivo General de la Nación, la inauguración de un asilo de ancianos en Núñez y la inauguración del primer tramo de un ferrocarril, ambos filmados en el año 1913. Otro importante personaje en la historia del cine nacional es Mario Gallo, fundador de Gallo Film y además director y productor de la primera película argumental argentina, La Revolución de Mayo, estrenada en el Cine Teatro Grand Splendid el 22 de mayo de 1909.
El fusilamiento de Dorrego le siguió, film que se estrenó el 11 de marzo de 1910 en el mismo Grand Splendid y en el Circo Anselmi. Entre ambas películas se conoció también otro film llamado La creación del himno. Las tres son históricamente atribuidas a Mario Gallo y la distribución de estos films estuvo a cargo de la Sociedad General Cinematográfica, liderada por el empresario vasco Julián de Ajuria, fundada con el objetivo de hacer frente a un monopolio que parecía indestructible y se hacía sentir por partida doble, el de la pionera Casa Lepage, puesto que Glucksmann representaba un emporio que a su vez dominaba el mundo. Representaba casas productoras europeas como Gaumont, Eclair, Film d'Art y Nordisk, así como las incipientes Vitagraph, Triangle, Edison y Paramount. La Sociedad General Cinematográfica cambió la forma de distribuir las películas en el país, ya que en lugar de vender las copias, utilizaba el procedimiento de alquilarlas a los exhibidores y además proveía financiamiento para producciones cinematográficas. A su vez, fue creadora de una campaña cruzada en medios gráficos donde se acusaba a Max Glucksmann de apoyar al ejército alemán en plena Primera Guerra Mundial, donde Argentina asumía posición neutra para así desprestigiarlo y ganar mercado en el país. Varios años después, se declararía que estas declaraciones fueron totalmente infundadas, pedido disculpas mediante, aunque el daño a Glucksmann ya estaba hecho, demostrando así que la campaña sucia en los medios no es novedad, sino que es una costumbre bien humana. Nosotros trabajamos con toda la rigurosidad. Y para cerrar, gatitos boxeando filmados por Edison. Ya de vuelta en Cinerama, estamos en nuestra sección de Nuevo Cine Argentino y hoy es el turno de presentar el documental El Credo, dirigido por Alan Sasiain. El Credo es un documental que nos mantiene al borde de la silla por su dinámico montaje y que con una mirada firme y sin titubeos nos muestra cómo una organización neonazi se abre paso con violencia en la ciudad de Mar del Plata, hasta encontrarse con una sociedad que le hace frente al odio de la xenofobia, el racismo y la discriminación. Ahora sí, vamos a ver el tráiler. Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata. Facho, 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 nacionalista ultracatólico rozando el nazismo. Neonazis. Nazi. Organización neonazi. Nazi. 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 La agrupación de jóvenes neonazis. Neonazis. Neonazi. El nazi. Neonazis. Nazis. La banda neonazi. El neonazi. Grupos de neonazis. Nazismo. Nazi. Nazi. El nazismo. Neonazi. Neonazis. Estoy mostrando de que somos gente normal, ningún saludo extraño, no tenemos ningún horno, ninguna cámara de gas. Estas personas que están en los banquillos de los acusados, ¿conformaban o no una banda neonazi? Todo este juicio va a ser grabado y filmado. Alan Olea. Alan Olea. Alan Olea. Nunca existió tal asociación. Gonzalo Paniagua. Paniagua. Gonzalo Paniagua. Porque la verdad que estoy enojado, indignado. Alexander Ochenko. Ahí está el rusito. El rusito por allá. Lo único que quiero es continuar con mi vida. Nicolás Caputo. Nicolás. Marco Caputo. No soy nazi. Jordano ahí atrás. Yugano. Españolo. Soy inocente de todos los cargos. Franco Pozas. Franco Pozas. Franco Pozas. Soy inocente de todos los cargos que se me imputan. Nada más, señor juez. Le están pegando con un palo muchos a uno solo. Dos aberturas en el cuero cabelludo. Con un tubo de PVC relleno de cemento. Me quiebra el brazo. El próximo recuerdo que tengo es despertarme dentro de un tomógrafo del hospital regional. ¿Qué más se necesita? ¡Que confiesen! Tenía golpes en la espalda marcados, los vamos a matar. Te vamos a agujerear la panza. Te voy a matar. El objetivo puntual era matarme. Tené cuidado porque en Mar del Plata somos muchos. Es claro, ¿no? Acabamos de ver el tráiler de El Credo y estamos en comunicación directa con Alan Sasiain, el director de este documental, que nos ha dejado realmente muy movilizados. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido a Cinerama. Hola, Agustín. ¿Qué tal? Bien, bien. Por suerte bien y un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, gracias por estar acá con nosotros para charlar un poco de este documental que vemos ahí atrás, el flyer ese tremendo que tenés. Y queremos preguntarte que nos cuentes un poco cómo surgió la idea, ¿no?, del Credo. Sí, el Credo surge en el año 2016 aproximadamente.
producto de una serie de eventos que estaban ocurriendo en la ciudad. Yo soy marplatense, hace 10 años ya que vivo en la ciudad de La Plata, pero soy marplatense y venía siguiendo un poco el caso este de los neonazis de Mar del Plata, que bueno, impactaban también con un montón de gente que yo conozco de la ciudad. Y como contaba, vine hace 10 años acá a Mar del Plata a estudiar artes audiovisuales. Entonces, ligar un poco la preocupación que tenía a partir de los eventos que estaban ocurriendo en mi ciudad con la herramienta audiovisual, ¿no? Con la posibilidad de armar un proyecto de largometraje, producirlo y finalmente hacerlo. Así que surgió de esos dos intereses. Por un lado, el interés social, político, relacionado a los hechos que estaban ocurriendo en Mar del Plata, y por el otro, la preocupación y estas ganas constantes de filmar y de realizar obras audiovisuales. La denuncia, obviamente, hacia este tipo de organizaciones es algo fundamental, lógicamente, para visibilizar esta problemática que por ahí mucha gente piensa que es algo que no está vigente, pero cuando vemos el documental vemos que está en el borde de la puerta esperando cualquier posibilidad para volver a estar vigente, ¿no es cierto? Este tipo de organizaciones nefastas. No, tal cual. Sobre todo en una región donde no es tradición política el fascismo, ¿no? Muchas veces nos gusta pensar que es una anécdota o que es parte de otro siglo o de otras coordenadas, ¿no? Ligarlo a la experiencia europea o a lo que nos muestra la televisión en Estados Unidos y demás. Y sin embargo, encontramos grupos con estas ideas en el corazón de nuestra ciudad balnearia, de nuestro país. Y un poco le cambia el enfoque a la problemática de la ultraderecha, o sea, de la derecha reaccionaria, oscurantista y demás, no solo como una corriente europea del siglo pasado, sino con un asidero o con un programa más contemporáneo, ligado a los problemas que pasan hoy, porque seguramente el neonazismo no lleve como bandera el antisemitismo que el siglo pasado lo tuvo, pero sí se agarran de la xenofobia, sí se agarran del enfoque de la problemática de la seguridad, sí se agarran de, bueno, todo lo que nos pasa cuando el gobierno lleva adelante un ajuste a los trabajadores. Encuentran un lugar donde pararse, un lugar donde hablar. De hecho, vimos hace poquitos días en la televisión como este germen ideológico se presentaba en el obelisco, ¿no? Haciendo oda de la anticuarentena. O sea, es una ideología que, si bien tiene formas modernas, vamos a llamarlo, encuentran un andamiaje en un sistema político que es el capitalismo para construirse, para desarrollarse, para construir nuevas generaciones y hacer política. Porque ya te digo, no es que se juntan a leer Mi lucha encerrado en un sótano, ¿sí? O sea, hacen política cotidianamente. Y lo que intentamos con la peli es mostrar justamente la reacción que puede generar cuando estos grupos pasan a la acción y dejan de postear en redes y van y cagan a palos a alguien y se meten en la plaza a un colectivo, claro, cuando pasan de las ideas reaccionarias al accionar violento, que ahí es cuando empiezan a preocupar. Es terrible, y vemos también en tu documental un poco algunos de estos referentes, ¿no? De estas organizaciones fascistas que de alguna manera llaman a los viejos dinosaurios a salir de vuelta a la calle, e incluso enojados, ¿no? Como diciendo, estos que se dicen que son nacionalistas, que se dicen patriotas, al final se quedan en la casa y yo voy a salir a reclutar a la juventud, ¿no es cierto? Un poco quería preguntarte, ¿cómo hiciste para entrevistar a esta gente, ¿no? Porque un poco nosotros como realizadores, pensando desde el lugar de, bueno, ir a meterte en la casa de estos tipos, hacerles entrevistas, es ir un poco hacia el ojo de la tormenta. ¿Cómo lo manejaste esa situación? ¿Estos tipos sabían cuál era la postura de tu documental? ¿Tuviste que de alguna manera chamullarlo por algún lado para poder charlar? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, es interesante desde los dos puntos de vista que vos lo planteas. El humano, o sea, cómo acercarte a esta situación, a estas personas con estas ideas, y también lo ves desde el punto de vista metodológico audiovisual, o sea, como un planteo de un dispositivo documental. Me acuerdo que en esa época leíamos un texto de Rancière, creo que decía algo, que se titula algo así como filmar al enemigo, ¿no? Y también hemos visto bibliografía de Herzog y de otros documentalistas con trayectoria que hablan de justamente esto, de cómo acercarse, cómo grabar a alguien que está en las antípodas, no solo de tu pensamiento, sino que, como vos decís, estás haciendo algo para denunciarlo. Entonces, hay algo de esa propuesta de cara a los personajes, vamos a llamarlos los malos del documental, ¿no? Y en ese sentido, tuvimos una situación muy concreta, que es que cuando empezamos a grabar, no había fecha de juicio oral, no había gente presa, o sea, entonces el miedo que propagaban estos grupos estaba presente. Estaba latente. Muchos, claro, y muchos de los que queríamos entrevistar no querían hablar por miedo. Entonces, lo mismo le pasó del otro lado a los Pampillones, a los Christian Moyes. El hecho de creer que esto no estaba resuelto y de que la moneda podía caer para su lado, ¿no? Una lógica como de que no hay mala propaganda, entonces yo me expongo a que vos me filmes porque total, la realidad me va a dar la razón a mí, por más que vos hagas una película denunciándome. O sea, si el juicio efectivamente liberaba a estos tipos, si refrendaban la idea de que se puede ser nazi y convivir en sociedad, bueno, la razón iba a estar de su lado, no importa cómo yo montara mi documental. Entonces, por esa razón se nos abrió la puerta a que ellos den la cara, y esa fue nuestra propuesta documental. Después, como personas, obviamente, no escondimos de dónde venimos ni qué pensamos, porque aparte tampoco lo puedes hacer. Buscar mi nombre y mi apellido en Google o en cuentas sociales, redes sociales, y hoy es muy fácil saber para dónde patea cada uno. Entonces, ellos lo sabían y creyeron que esta historia iba a tener otro final. Y en esa puerta, en esa andija, es que nos colamos nosotros para ponerles una cámara adelante y, en definitiva, lo que se ve. Nosotros estábamos, yo me acuerdo, te cuento una anécdota, una vuelta que estábamos entrevistando, la primera vez que entrevistábamos al abogado, nos decía, había como una tensión, porque... Terrible personaje ese abogado. Un personaje con todas las letras, pero había una tensión, ¿viste? ¿Ustedes qué onda? O sea, porque tampoco el tipo es boludo. Claro. Y en un momento, como que, ¿viste? Queríamos entrar de a poquito a las preguntas picantes, y nos dice, chicos, no se preocupen, a mí no me importa si ustedes son de derecha o de izquierda, lo que me importa es que sean buenas personas. Nos dijo en su momento, como, bueno, como diciendo... mientras que no me, o sea, no hagas de esto cualquier cosa, esta es mi opinión y yo me hago cargo. Y esa es una característica que tienen estos grupos cuando empiezan a dar la cara o llevar su vida a la acción: hacerse cargo de las barbaridades que dicen. O sea, no. Pampillón va y te dice. O sea, y si vas vos, Agustín, le tocas la puerta y le preguntás, no va a tener ningún prurito en decirte lo que nos dijo a nosotros a cámara. Tal cual, sí, se ve en el documental la liviandad con la que expresan sus posturas, ¿no es cierto? Lo cual te hiela más la sangre, ¿no? Porque es terrible. Y esto del abogado también que defiende a bueno, los acusados en la causa que tu documental un poco relata, también incluso hay momentos en los que de intimidad con el otro abogado defensor, en el cual se intercambian palos, y eso es de un valor documental increíble. ¿Tuviste en algún momento de la realización de este documental, vos o tu equipo, miedo o por algún tipo de represalia o por algún tipo de situación que les causó una sensación de... ¡Apa! Me estoy metiendo en una complicada. Sí, la verdad que es una situación tensa, es un abordaje con unos personajes que, bueno, que vimos de lo que son capaces. Y miedo en el sentido
de el que sienten o que sintieron sus víctimas en su momento, ese miedo no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos volcamos a este proyecto, ya había un proceso de movilización en el Mar del Plata, las organizaciones políticas, pero también la, como comunidad, muchísimos vecinos salieron a la calle, se hicieron eventos. Entonces ya había flotando una especie de resistencia en la cual nosotros nos amparamos, y que son estos personajes que elegimos para que estén en la peli, en la cual nosotros nos amparamos y sentimos que son estos que nos cuidan. Y el hecho de hacer una película, bueno, con el apoyo del Instituto de Cine, una distribución nacional, todos los medios que reflotaron este tema, nos hacen sentir seguros, nos hacen sentir que nuestra actividad es pública, que no escondemos nada, y que esa es nuestra defensa de alguna manera. Por eso le dimos para adelante, nos enfrentamos a situaciones donde por ahí yo o alguno, más que nada alguno de los técnicos, se asustó bastante. ¿Y qué te parece estar hablando con semejante personaje, viste? Ellos también son figuras públicas. El tema es si lo haces público. Si vos tenés un problema dentro del ámbito de lo privado, por ahí es distinto. Pero nosotros fuimos, documentamos, ¿sí? No inventamos nada, documentamos la realidad, la montamos y hicimos la peli. Entonces, sobre esa base, alguna amenaza por redes, seguro. Por redes. Pero a mí laburando también me ha pasado de recibir amenazas producto del trabajo que yo hago. Entonces tampoco es que me parece tan sobrenatural. Y después, algún otro encontronazo durante el juicio. Pero el peso de la condena es tan grande que no nos pueden responsabilizar a nosotros por lo que hicieron. O eso es lo que yo por lo menos pienso. Nosotros documentamos lo que ellos hicieron. Si no les gusta, que se enojen con ellos. Por lo menos cuando fue la grabación, ya te digo, alguna amenaza por red social, algún encontronazo dentro del juicio. Pero la verdad que nunca pasó a mayores. Y bueno, es un poco. Ese es parte del gaje de este oficio, ¿no? El documental social, político, el que está relacionado con un poco de meterle el dedo en la oreja a algunos sectores. Es algo que empezamos a asumir haciendo esta peli y que bueno, que nos acompaña en el resto de nuestros proyectos, porque después si te cuento en qué otras cosas estamos laburando, bueno, tampoco son un viaje en globo. No, claro, tal cual, y me imagino, y por eso te preguntaba también, porque esto de ser documentalista también hace que uno por ahí como sea un tipo de realización que te hace estar más expuesto, pero también se demuestra que el respaldo que genera una organización que social, ¿no es cierto? Que incluso en el documental mismo se cuenta que rebalsa lo partidario también. Es como, bueno, no, ante esta gente, por más que tengamos diferencias, está claro que nos tenemos que unir para repudiar, para denunciar y para que se haga justicia. Así que quería preguntar, en el documental nosotros vemos cómo se desarrolla el juicio, ¿no? Esta banda de neonazis que atacaron súper violentamente a estos jóvenes. Vemos también, bueno, vemos las declaraciones de tanto de los acusados como de las víctimas. Vemos una intervención de un fiscal súper tibio que viene como a poner paño frío. Pide unas condenas de entre 8 y 10 meses que cuando uno lo está viendo dice esto es irrisorio, es ridículo. Y finalmente los jueces determinan que efectivamente existe esta organización con ese tipo de ideología, con ese tipo de accionar, y se termina haciendo justicia y se termina condenando con condenas de entre 5, 8, 9 años a los distintos imputados. ¿Cómo continúa la situación hoy en día, el juicio? ¿Estás en contacto? ¿Estos tipos siguen estando presos? Sí, lo que quiere transmitir la peli es que la justicia en su momento amparó estos grupos. O sea, desde el momento que ellos tienen estos vínculos tanto con las fuerzas de seguridad como una parte del poder político. Entonces, la justicia a veces
no parece tan permeable a condenar estos actos. De hecho, es una novedad completa que se juzgue ideologías y prácticas neonazis en Argentina. No hay antecedente. Los antecedentes que hay están relacionados con la violencia política de finales de los 60 y principios de los 70, donde se sacaban leyes para perseguir ideologías contrarias al poder. De ahí para adelante no tiene antecedente. Entonces, lo que quisimos demostrar es que la movilización, hacer presión sobre estos poderes tan llenos de telarañas y tan viciados al conservadurismo, pueden ser permeables hacia presión y puede ser condenados un grupo por lo que hicieron. Y es un ejemplo para toda la región y para otras partes del mundo. Nosotros nos llegan todo el tiempo mensajes de Latinoamérica, de Brasil, de España y de otros lugares donde celebran el triunfo, la batalla judicial. Y lo que nosotros queremos agregar en esa alegría, digamos, es que, bueno, no fue una batalla judicial el escritorio. Fue una batalla judicial de calle. Entonces, hoy en día la mayor victoria es, obviamente, que haya un antecedente, que haya habido un juicio que tuvo esta condena, y también que se sepa que este tipo de actitudes o este tipo de organizaciones están repudiadas en nuestro país. No solo en las leyes y en los antecedentes, sino también en la cabeza de las personas. Entonces, el golpe que sufrieron es grandísimo. Porque después anda a organizarte en un grupo, o sea, no, si viene Pampillón de vuelta y te dice, che, ¿no querés militar conmigo? Vamos a hacer unas actividades. Dale. Bueno, dale, ¿qué pasó con los últimos? ¿Dónde terminaron? Entonces, eso es muy importante y ese es el ejemplo. Yo, para no personalizar el problema, que obviamente tienen un condimento importante, pero lo que tengo entendido es que eso fue un golpe durísimo a su organización y a su proyecto político, y que algunos tienen domiciliaria y otros siguen en prisión, ¿no? Como son los que han tenido las condenas más fuertes por ser los organizadores y los autores materiales de ciertos ataques puntuales. Y los que tenían una colaboración dentro de la organización y demás, entiendo que están con prisión domiciliaria, producto de que el tiempo que hubo entre su detención y que el juicio fue llevado a cabo, o sea, la preventiva, alcanza como para que en poquito tiempo consigan su prisión preventiva. De hecho, me aparece a mí en las redes sociales de alguien que vio a tal en una plaza, alguien que vio a tal en algún lugar. Pero más allá de la suerte de estos pibes, que yo creo que va a ser muy difícil que vuelvan al ruedo después de lo que les pasó, es el antecedente que queda, ¿no? Y que está claro que este tipo de organizaciones no tienen cabida dentro de nuestra sociedad. Sí, queda también demostrado que es necesaria una reacción popular en las calles, una organización que rebalse incluso las diferencias partidarias para enfrentar este tipo de enemigos de la sociedad que bueno, que no, lejos de haber quedado en el pasado, se agarran de lo que pueden para volver a reorganizarse, y es importantísimo que esté este tipo de documentales para mostrar todo ese proceso de lucha, ¿no? Que se organizó en torno a esto y que bueno, de alguna manera forzó a que la justicia tenga que actuar, ¿no es cierto? De otra manera, quizá sin ese tipo de movida, de organización y demás, no hubiera sido quizá la misma la situación. Tal cual. Ese es un poco el espíritu de la peli y lo que nos alegra tanto de cómo cobra vida propia, porque este también es mi primer largometraje. Y ver que tiene esa vida propia que uno, ¿no? Hace una peli y la distribuye con el esfuerzo que se implica, y que la película tenga algún vínculo con la realidad y con la problemática de las personas, hace que no se pierda, que no se evapore el credo, porque ahí donde estos grupos existen, ahí donde alguien sufre violencia o hay un interés producto de estas ideas, bueno, ahí aparece la necesidad de la película, y ahí aparecen
las comunicaciones de vuelta. Hace poquito hice una nota para una entrevista, una revista en Valencia, en España, y el reflejo que tuvimos después de hacer la nota es que un montón de pequeñas organizaciones culturales o políticas españolas empezaron a compartir por sus redes la peli y a comunicarse y a decir qué zarpado, no sabíamos que esto existía. Entonces la peli, eso, tiene una vida propia ligada a que atiende a un problema de la realidad, y que el producto de eso es que también uno le, a mí me da mucha alegría, digamos, esta situación, digamos, que no es una peli que se evapora en el tiempo, ¿no? Algo que, bueno, que es lindo, atractivo visualmente, y que sino que tiene su vigencia, encontrar cómo hacer para que nuestras obras sigan vigentes después de su estreno y de su pico, ahora que está de moda esta palabra, está bueno, es re interesante. Estamos charlando, le contamos a la gente que nos está escuchando, con Alan Saciaín, que es el director del documental El Credo, que relata el ascenso y la caída de grupos neonazis en la ciudad de Mar del Plata. El documental está disponible para que lo vean en YouTube, ¿es así, Alan? Sí. Después de un año de distribución, que arrancó en el Festival de Cine de Mar del Plata, que pasó por varios países, en distintas exhibiciones, decidimos dejarlo totalmente público, primero en la plataforma Vimeo y ahora en YouTube, así que está al alcance de no solo de habla hispana, porque, como te decía, esta solidaridad que surge producto de la temática también ha hecho que haya mucha gente que se ofreció a hacerle los subtítulos a la película. Entonces la película se puede ver subtitulada en inglés, en francés, en alemán, en portugués, en griego, y eso es gracias a la solidaridad, la mayoría de esos subtítulos son gracias a la solidaridad de personas que les preocupa que esta obra se difunda. Así que está bueno porque borra un montón de barreras, ¿no? Las barreras idiomáticas quedan a un lado y bueno, está disponible en 6 idiomas y totalmente gratis para que todo el mundo la pueda conocer. Sí, eso es lo mágico del cine también, ¿no? Que puede trascender lo cultural para llevar esta problemática que realmente, más allá de la problemática en sí, ¿no? Y de la situación en sí, que es súper valioso e importante, y por eso invitamos a la gente que nos está escuchando a que vea el documental. Pero además de eso, está narrado de manera excelente, el montaje es súper dinámico, la música que construye también el clima, ¿no es cierto? Y va acompañando los distintos momentos del documental, es excelente. Por eso también desde Cinerama nosotros te queremos felicitar. Y queremos hacerte, para cerrar la entrevista, la última pregunta que solemos hacerle a los invitados de Nuevo Cine Argentino, de esta sección. ¿Qué le dirías a la gente que está escuchando? ¿Por qué tiene que ir a ver El Credo? ¿Y qué es lo que se va a encontrar? Bueno, El Credo es un documental que, como vos bien dijiste, narra el ascenso y caída de grupos neonazis en la ciudad de Mar del Plata, y que creemos que es una herramienta, un documento sobre una experiencia acerca de cómo se enfrenta a los grupos neonazis en el siglo XXI en nuestro país. Y que por suerte termina bien, entonces hay un balance positivo. Y que lejos de ser un documento que pueda parecer un folleto político, todo lo contrario, es el esfuerzo creativo, audiovisual y técnico para que quien lo vea lo disfrute y se involucre. Y por eso apelamos a todas las herramientas del audiovisual que empezamos a conocer, porque insisto, es mi ópera prima, pero que las ponemos en juego justamente para contar algo que hay entre corte y corte, que es justamente la preocupación y el vínculo que generamos con todos los que se organizaron y con los personajes. Buscamos que sea una película entretenida, que sea una película dinámica, que venga un poco a plantear que, bueno, que el documental nacional y de estas temáticas está lejos de ser algo de una obra de museo que uno tiene que contemplar porque sí.
No, que te den ganas de verla. Y es la película que, o sea, el montaje que hicimos es el montaje que fue atractivo para mí cuando lo hicimos. Entonces, a mí me gustan este tipo de películas y por eso es una película de este tipo. Y que hay una preocupación en ese sentido, de entretener y de generar una experiencia sensorial, audiovisual, a través de la hora y media que dura la peli. Y también esto que remarcaba hace unos minutos, el tema de la vigencia de la problemática, que siento que es una película que puede envejecer en algún sentido, pero no envejecer o no perder el valor de estar relacionada a una problemática viva. Entonces, a todo aquel que busque respuestas o que tenga preguntas en relación a estos grupos y cómo enfrentarlos, va a encontrar en El Credo una idea que no pierde valor a través del tiempo. Clarísimo, Alan, te queremos agradecer un montón por ampliarnos un poco acerca de este documental, que a nosotros la verdad que nos ha fascinado, está súper logrado y realmente se ve todo este laburo que hablas y todo el proceso se plasma en el documental, así que invitamos de vuelta a los oyentes de Cinerama y de Vortrix a poder entrar a YouTube y ver El Credo, y te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros hoy. Dale, muchas gracias a ustedes y también agradecer al equipo que me acompañó en esta película, a Javier Blasco, que juntos hicimos la investigación principalmente, pero también a todo el mundo, desde el que aportó el título hasta la persona que hizo las piezas gráficas. Todo este recorrido es una experiencia que, como realizador audiovisual, platense, independiente, una experiencia que buscamos repetir lo más pronto posible, porque es de una satisfacción muy grande la que nos dio la peli desde que la empezamos, y seguramente será así siempre, porque no deja de traernos satisfacción y nos invita a seguir por este camino. Así que gracias a ustedes por darle espacio y darle difusión, que esperamos que llegue cada vez más lejos. Como no, y esperamos lo próximo entonces de Alan Sasiaín, que estuvo charlando con nosotros en Cinerama, el director de El Credo, el documental que está subido en YouTube para que lo vayas a ver. Y nosotros vamos a seguir con Cinerama en esta última edición que estamos transmitiendo en exclusiva para Vortex Bahía desde la Marilyn Mansion. Ya volvemos. Hay cine para comer chocolates y otros para comerse las uñas. Cinerama, tu momento cinéfilo de la semana, desde la Marilyn Mansion, por Vortrix Bahía. Lamentablemente estamos llegando al final de esta última edición de Cinerama, que fue la cuarta de la primera temporada. Si te gustó la propuesta, podés volver a ver los programas en el YouTube de Vortrix Bahía y también nos podés buscar en Instagram como @MarilynMansionLP. Ahí vas a poder hacer tus comentarios, críticas, compartir el video con tus amigues. Y si querés ayudarnos para que volvamos con una segunda temporada, te vamos a dejar un link de Mercado Pago en las historias destacadas para que nos ayudes con el monto que vos quieras. Queremos agradecerles a todos por habernos acompañado durante esta experiencia, en especial a la gente de Vortrix Bahía, que nos ha tratado realmente muy bien y ha sido un placer formar parte de esta grilla de programas. Pero también le quiero agradecer al equipo de Cinerama, que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Y por supuesto, a los responsables del ritmo y la melodía del programa, a los músicos. Ahora sí, estamos llegando al final y esperemos que este ciclo de programas te haya invitado a descubrir un poco más de nuestro cine independiente y de nuestro cine nacional. Y esperemos que nos encontremos en una segunda temporada en Cinerama, que transmitió en exclusiva desde la Marilyn Mansion de la ciudad de La Plata para Vortrix Bahía.